Continuamos con más información aquí en Tele 2. En las últimas horas, el volcán Chaparrastica ha dado señales que en su interior se encuentra activa una combinación de roca fundida, compuestos volátiles y sólidos, por lo que las autoridades de medio ambiente no descartan una tercera erupción del coloso. Los vulcanólogos del Observatorio Ambiental registraron la noche del domingo y la madrugada de este lunes un leve incremento en la emanación de gases del volcán Chaparrastique, entre ellos dióxido de azufre. Tuvimos alrededor de 3 pulsos que sobrepasaron los 400 metros sobre el nivel del cráter. Estos pulsos son dióxido de azufre con vapor de agua. Afortunadamente no tuvimos valores de calidad de aire, de concentraciones de dióxido de azufre que nos llevaran a condiciones insalubres en las zonas pobladas del volcán. También la sismicidad al interior del coloso ha sobrepasado los límites en los que se mantuvo las últimas semanas. Todavía se está presentando alrededor de 220 unidades en promedio, todavía muy por encima de los promedios. Celina Catán nos explicó que estos datos estarían confirmando la movilización de magma en el interior del volcán, es decir, roca fundida combinada con compuestos volátiles y sólidos. El volcán continúa activo y no es posible descartar una tercera erupción. Otra condición que genera alerta en la falda del volcán es la cantidad de escombros que se encuentran en los alrededores del cráter. Pero en el mes de mayo, cuando ya entremos de fijo en la época lluviosa en esa zona, estamos esperando que empiece a haber, baje un poco de agua junto con parte de la ceniza o lodo que se va a estar provocando en la parte alta del volcán. El volcán Chaparrastique es monitoreado las 24 horas del día a través de una serie de instrumentos desde el Observatorio Ambiental. Max Villalta para Tele 2.